Ayer a esta hora le adelantaba que el gobernador del estado estaba entregando ante el Congreso del Estado su segundo informe de gobierno. Se cumplieron 2 años del gobierno de Miguel Barbosa en el estado de Puebla. Por ello presentó su segundo informe de trabajo, que comprende el periodo del 1 de diciembre de 2019 al 30 de noviembre de 2020. En estos tiempos de pandemia, el formato para dar a conocer el trabajo que realizó también se modificó. Está a disposición de los ciudadanos en el portal de internet informe.puebla.gov.mx. La página incluye un mensaje escrito del gobernador que puede leerse en español, náhuatl, totonaco, otomí, mazateco e inglés. En él habla sobre las bases ideológicas y los fundamentos del gobierno de la Cuarta Transformación. También pueden consultarse con detalle cada una de las acciones del gobierno en diferentes rubros. Y destaca el trabajo realizado en los 4 ejes de gobierno: justicia y Estado de Derecho, recuperación del campo, desarrollo económico, disminución de las desigualdades, el eje especial de gobierno democrático, innovador y transparente, así como el eje transversal. En todos estos puntos, el gobernador Miguel Barbosa ha enviado mensajes a lo largo de los 2 años de gobierno en torno a estos temas prioritarios. Quiero decir que el gobierno hace obras todo el tiempo y estamos nosotros invirtiendo. Ningún presidente municipal, presidenta que me haya venido a ver, se ha ido con una grosería o con una falta de atención. Y a partir de agosto de 2019, cada mes hemos ido disminuyendo la comisión de delitos, el índice delictivo. Vamos a aplicar la ley para los que abusaron de la ley, la desviaron, los que abusaron de los recursos públicos, los servidores públicos de administraciones anteriores que abusaron de su función. El acuerdo comunitario no hay que firmarlo. No hay que firmarlo. Hay que ponerlo en marcha. Un gobierno tiene que ser capaz de conducir los momentos complicados. Y este es el momento más complicado de la crisis de salud por el asunto COVID-19. El gobierno de Puebla se va a quedar con los que menos tienen. No los vamos a dejar. Su mensaje concluye diciendo que tienen mucho por hacer. Primero, seguir cuidando la vida, la salud y el bienestar de las y los poblanos, pero con un esquema de corresponsabilidad que atienda a los compromisos y demandas de la ciudadanía. Señala que dando seguimiento a las directrices establecidas, se logrará sacar a Puebla de esta pandemia y del atraso que pasadas administraciones mantuvieron, lo que permitirá hacer historia, hacer futuro. Con información de Marta Salvatori, Imagen Noticias Puebla.